Uh, yo soy uh, Miss Rodríguez y soy maestra de sexto grado en uh, Dominguez Elementary. Um, y hoy en la mañana voy a presentar um, mi tema de hoy es la alfabetización um, importa y cómo promover la alfabetización en el hogar. Okay, so vamos a empezar. Let me this. <coughs> Okay, so primeramente, lo que es la alfabetización y simplemente um, en temas sencillos, la alfabetización es la, la capacidad de leer y escribir. Um, y nosotros como maestras, claro que es lo que nos enfocamos en todas las clases, leer y, es, y a, uh, enseñar cómo leer y escribir. So, ¿Cómo apoyar el desarrollo de la alfabetización de su hijo en el hogar? So, simplemente no hay... Um, cosas eh, útiles, necesarios, herramientas que se requieren difíciles o algo que tienen que comprar um, o algo específico, bien detallado. Simplemente este, hay cosas que pueden hacer en el hogar que le va a ayudar mucho a sus estudiantes, no, no importa la edad, desde lo más chico hasta los estudiantes que están en high school. Um, con estas diferentes tácticas, uh, se puede decir les va a ayudar mucho en el desarrollo de su um, de, de lectura y de escritura también um, primeramente participe en las experiencias de alfabetización en el hogar um, esto le va a ayudar a los estudiantes a desarrollar la habilidad de lectura comprensión y habilidades lingüísticas de su hijo y simplemente lo que quiere decir eso es Um, participar en lo que, usted, los, lo que sus hijos están haciendo en casa. Cuando están leyendo, participar en lo que ellos están haciendo. Cuando están escribiendo, participar en lo que ellos están haciendo. Y eso simplemente puede ser hacer preguntas, a ver qué estás leyendo, platícame, enséñame, vamos a hacerlo juntos, en qué te puedo ayudar. Uh, porque muchas de las veces queremos, pues no te puedo ayudar, o so tú lo haces y yo nada más acá esté viendo que lo estás haciendo. Um, pero involucrándose en las actividades cuando están en casa es algo muy importante que va a ayudar el desarrollo de la alfabetización um, desde, el, desde muy chico con sus, con sus hijos y eso es algo que um, que les va a ayudar va, vayan creciendo y pasando de grado en grado. Um, so aquí tengo <laughs> unas fotos o unos uh, memes, como se les llaman, y muchas de las veces cuando uno como padre piensa, pues le voy a ayudar a mi hijo, y lo primero es, ay Dios mío, ¿cómo le voy a hacer? O ¿verdad? vamos a terminar en lágrimas, como dice aquí, cuando mi mamá me ayuda a hacer la tarea, lágrimas. Y no tiene que ser algo, por eso lo que les voy a decir hoy, no tiene que ser algo donde vamos a, a estar frustrados, uno, y, y, a, y frustrar a los hijos también, Um, hay maneras de hacerlo donde va su hijo sentir como que usted está compartiendo la experiencia con ellos y no necesariamente estar como lector o maestro o maestra, simplemente va a ser usted como un participante o un compañero por decir. Um, estas son las maneras de involucrarse en las siguientes actividades en casa. Un, algo muy importante es leer juntos. Um, y leer juntos simplemente quiere decir que usted y su hijo se turnan para leer partes de un libro. O so, su hijo si está leyendo algo, tú, yo leo un párrafo y tú lees otro. O yo leo una página y luego tú lees otro. Um, y mientras está su hijo leyendo, usted también está participando durante esta lectura. Um, no nada más es de leer. lo importante es lo que estamos haciendo mientras los niños están leyendo. Um, por ejemplo, pídale que se conecte con la historia o sea uh, en qué manera tú es eh, similar lo que, lo que tú sabes o lo que tú sientes o lo que tú piensas con lo que está pasando en lo que estás leyendo? Um, haga, haga uh, que le cuente más sobre lo que está pensando. Es muy importante para desarrollar las civil, habilidades del pensamiento crítico, hacer los niños que, que se pongan a, a, a pensar más de lo que está en la página. Um, y haciendo preguntas cuando los niños están leyendo es algo que va a ayudar a desarrollar esa habilidad. Uh, brindar com comentarios positivos y hacer preguntas abiertas durante la lectura juntos para fomentar su, su interés y habilidades de pensamiento crítico. So eso simplemente quiere decir que cuando su hijo esté leyendo, siempre oh, cuando conteste una pregunta es un comentario positivo, ¿verdad? Siempre positivo, porque lo que queremos es que ellos se sientan a gusto en, en, en su lectura y en su uh, habilidad de aprender. Las preguntas abiertas quiere decir, son preguntas que no necesariamente tienen una respuesta correcta. Una pregunta abierta quiere decir que muchas de las veces vas a dar tu opinión, este, lo que tú estás pensando y hay diferentes maneras de contestarlas. Y es lo que les voy a en la próxima página, esos son ejemplos de algunas de las preguntas abiertas. Um, ¿A qué hora del día crees que es eh, en esta historia? ¿Por qué crees que ese es ese es ese momento del día? Uh, ¿Qué conexiones puede hacer con esta configuración? ¿Qué harías si fueras a este lugar? son simplemente son um, muchas de las veces queremos que los niños, como les dije anteriormente, piensen más allá de lo que está en la página y esto va a desarrollar otra vez su pensamiento crítico, su habilidad de pensar críticamente. Um, y estas preguntas son preguntas, como les dije, no tienen una respuesta fija, sino que es una opinión y, y, y lo que estamos haciendo o lo que están haciendo es um, ayudando o forzando que, le, que el niño piense más allá de lo que está en, en, en el texto, lo que está en la, en la página. Um, otras formas de participar, uh, dibujar, cantar. Uh, contar historias, recitar, jugar y crear rimas. Y muchas de las veces esto va, uh, lo podemos hacer con niños pequeños. A veces es más fácil cuando están, you no, know, más chiquitos o más jóvenes. Pero uh, eso también son cosas que pueden hacer con los adolescentes o con los niños más grandes. Uh, y muchas de las veces pensamos, pues en qué le voy a ayudar, para qué es el dibujar o el cantar o, o contar historias, pero eso es siempre teniendo la mente, manteniendo la mente, siempre trabajando, siempre pensando, haciendo conexiones, extendiendo más allá de lo que uno sabe, y todo eso le va a ayudar cuando su hijo o su hija esté aprendiendo a leer y a escribir, siempre desarrollando la mente. Um, en el caso de niños más grandes, so esas son, son algunas cosas que podemos que pueden hacer con estudiantes que ya no están, yo diría ya eso de, de segundo, tercero, cuarto, quinto grado, ¿verdad? Todo hasta junior high y, y realmente estas cosas se pueden hacer con cualquier um, estudiante o cualquier niño que esté leyendo, um, jugar con palabras. So, siempre para desarrollar el vocabulario es muy importante porque lo más que crece el vocabulario de una persona, no nada más de los niños, lo más que crece también la inteligencia, lo más que, que crece también la habilidad de poder uh, comprender lo que estamos leyendo. So, um, hable sobre las, los significados de las palabras y señalar palabras interesantes o nuevas a leer juntos. So, siempre buscando palabras interesantes o... O si, por ejemplo, si estás leyendo algo, bueno, ¿qué sería otra palabra para reemplazar esa? ¿O qué es otra palabra que significa lo opuesto? ¿O qué es, qué es otra palabra que, que, este, que podemos usar? Una palabra diferente. Ah, esa palabra nunca la había escuchado. Vamos a ver qué significa. Y, y juntos, ¿verdad? Explorar um, y hacerlo parte de, de la rutina cada vez que uno lee, escoger una, dos, tres palabras. Que se, les haga, que se les haga interesantes o diferentes, porque eso otra vez va a ayudar a desarrollar el vocabulario de sus hijos. Um, haga preguntas antes, durante y después de leer en voz alta. Esto puede ayudar a que su hijo se enfoque en las ideas de la historia. So siempre, siempre, siempre. Uno como maestra, en cualquier materia, cuando uno vamos a leer algo... Antes de leer hacemos preguntas. De qué viendo las fotos, de qué crees que se va a tratar o, o qué es lo que saben de, de este tema o ya lo han escuchado antes o qué quieren saber. Siempre hacer preguntas um, antes de leer. Uh, dice observar la portada del libro y hablen sobre lo que podría suceder en la historia. Durante la lectura también a pausa, hacer pausa en, en, al, al fin de un párrafo o de una página y preguntar. ¿Verdad? Si entiendes o, o qué piensas o qué es tu opinión o qué dudas tienes sobre lo que estamos leyendo. Um, después de leer, hablar sobre lo que sucedió, qué fue lo que pasó, qué, qué entendiste, qué no entendiste, um, qué piensas, qué es tu opinión. Uh, pida a su hijo que haga un resumen y que relacione la historia con lo que ya sabe o ha experimentado. Ese también es un aspecto muy importante en la lectura. Es siempre tratar um, de hacer conexiones con lo que está leyendo, con lo que uno sabe o lo que quiere saber. So, uh, uh, de nuevo, haciendo conexiones con lo que uno lee ayuda a desarrollar ese pensamiento crítico, porque empezamos a hacer conexiones y de ahí viene la comprensión, de ahí viene a saber más de lo que está so simplemente en el texto. Ok. <laughs> Uh, me gusta esta, este, este meme que dice la cara que haces cuando tu mamá te hace preguntas, porque muchas de las veces no nos desanimamos como padres cuando quieres ayudar y, 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 y esta cara es la que te dan: la cara de que, ay, ¿para qué me haces preguntas? O, ay, ahí vienes a, a molestar. Pero es algo que es muy importante y si queremos ayudar a, nos, a nuestros hijos desarrollar esas habilidades, hay que no sentirnos como que no podemos hacerlo o que, que este que no nos desanimemos verdad cuando los hijos nos dan esas caras o esa actitud de que no y ser consistente verdad seguir y seguir para que yo sepa, yo voy a ser parte de, de tu crecimiento y es así es como vamos a hacer las cosas o so, hay que no desanimarnos verdad porque esta carita la hemos visto todos si eres mamá la has visto si eres maestra también que okay. en el caso de los adolescentes, um, ya cuando están estudiantes ma mayores, más grandes, involucrarse, em involucrarse en conversaciones, hablen sobre la escuela, revistas o acontecimientos actuales. ¿Qué está pasando? ¿Qué estás estudiando? ¿Qué estás leyendo? Um, ¿Qué te interesa? Este, y, y sobre las cosas que ellos están aprendiendo y leyendo en, en la escuela. Siempre, siempre, siempre queremos. Que, como que los padres también busquen ese interés y que les demuestren a los hijos que estás interesado en lo que están haciendo. Ofrecer un entorno rico en alfabetización. Eso simplemente quiere decir que tener siempre en, 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 en la casa cosas que su hijo o su hija pueda leer. Si tengo niños o hijos que están en junior high, quiero tener libros, revistas, cosas que ellos puedan leer a su nivel. Si tengo niños que están en las escuelas elemental, Quiero tener libros y revistas y cosas que ellos puedan leer a su nivel. Igual con los, con los uh, estudiantes en high school. Siempre tener en, en, en casa algo porque para no tener, pues no hay nada que leer. Siempre ofrecer que, que haya um, cantidad de cosas, opciones para que ellos puedan siempre tener algo que con que, que, que es lo que puedan usar. Um, y también tratar de buscar cosas al interés de, o si yo sé que a mi hijo o a mi hija le interesa mucho el baile o les interesa mucho el arte, voy a tener, tratar de tener libros y revistas sobre ese tema para también tratar de, de ayudarlos, ¿verdad?, a, a promover más la lectura. Um, sea ejemplo de buen comportamiento de alfabetización. So, leyendo usted mismo con frecuencia eso les ayuda mucho a ellos ver si porque muchas de las veces se nos olvida como padres que somos los primeros maestros ustedes son los primeros maestros o so, si mi hijo o su hijo y su hija ve que usted está leyendo sea revista sea, um, sea un libro sea algo en el internet entonces esos esas este esas cosas esos um, no sé qué es la palabra uh, esas uh, actitudes ellos también las van a recoger, porque de ahí de aprenden, ¿verdad? Las cosas este primeramente son las cosas que aprenden ellos en casa. So si su hijo crece viendo que usted le gusta leer y no leer porque tiene que leer, sino leer porque es algo que que me que me gusta, que me entretiene, entonces esas cosas ellos también van a levantar. Esos, esas este, actitudes sobre la lectura va a ser que también hay algo que va a promover ese, um, el aprendizaje. Eso me gusta este me que dice: Mi cara al terminar de leer un libro y no tener con quién comentarlo, porque mis amigos no leen, no son dignos. So, yo, por ejemplo, yo siempre pienso, si sí, yo no puedo controlar lo que hacen um, otros estudiantes o otros padres en casa, pero sí lo que yo voy a promover en mi hogar. So, si mi hijo no tiene con quién platicar de algo que acaba de leer, lo, lo va a hacer conmigo. Yo voy a ser el, el compañero para promover y para practicar y para hablar de lo que estamos leyendo. Siempre tratar de modelar lo que yo quiero que él haga. Um, la tecnología, claro, hoy en día, como están las cosas, ¿verdad? Y cómo ha cambiado en este último año y medio en la manera en que hacemos las cosas, la tecnología casi es como estamos sobreviviendo. So, la tecnología puede ayudar a que las familias cumplan con las necesidades de alfabetización de sus hijos. Um, actúe como mentor de medios, o sea, hable con su hijo y con sus hijos de, de a tener con esas conversaciones a cómo vamos a usar la, la tecnología no simplemente para divertirte y pasar el tiempo pero a um, ser más creativo con lo que lo que estamos haciendo en la manera en la que estamos uh, la que las, la manera en lo que estamos en en la que estamos usando la tecnología um, esto, estas conversaciones pueden impulsar el desarrollo del lenguaje, crear conocimientos contextuales y ayudar a que su hijo desarrolle habilidades útiles, cosas que le, que le van a ayudar. Um, otra cosa importante es sea un consumidor educado de la información disponible en el internet. So, es muy importante saber qué es lo que mis hijos están usando, qué, son, qué es lo que mis hijos están viendo. Um, qué sitios son apropiados para ellos, dónde puedo yo encontrar la, um, no simplemente cualquier información, inf pero información de calidad, um, información que se va a utilizar, um, el contenido de la información y todo eso que se está compartiendo. Siempre uh, saber de dónde están mis hijos buscando esta, esta información y que sea algo de, ¿cómo se dice?, de calidad. Es importante no nada más decir bueno lo encontró en el internet bueno voy a ser parte de, de eso lo que estás buscando y yo también quiero saber de dónde viene todo eso lo que estás buscando muchas de las veces los hijos piensan que sabe más que uno verdad so, sí, por eso es que puse este cuando mis padres intentan usar la tecnología muchas de las veces creen que ellos saben más verdad y que uno no sabe nada pero así como podemos aprender muchas cosas Aprender a usar la tecnología también es muy importante. Ok, so para revisar, en niños mayores, jugar juegos de palabras, hablar sobre los significados de las palabras, señale palabras interesantes o desconocidas, haga preguntas: preguntas, 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 antes, durante y después de la lectura. Um, yo sé que me, que me han comentado antes, padres, es que yo no tengo tiempo, maestra, que um, tengo que trabajar o llego y, y, ¿verdad? Tenemos que preparar la cena o tenemos que hacer otras cosas, pero muchas de las veces es nada más simplemente, bueno, si no puedo yo físicamente sentarme contigo, a ayudarte y leer contigo, te voy a escuchar leer. Y te voy a escuchar y voy a hacer preguntas. Porque yo quiero que, que, que tú veas que yo voy a estar, voy a participar y voy a estar involucrado en lo que estás aprendiendo. Y yo también voy a aprender contigo, ¿verdad? Um, yo le digo a mis estudiantes, muchas de las veces lo que leemos, estoy aprendiendo la materia con ustedes también. Y um, so hacer preguntas siempre antes, durante y después de la lectura. Um, en adolescentes, hablar sobre el aprendizaje y conectarse con la escuela, ofrecer un entorno rico en alfabetización y modelar la lectura y la escritura. Siempre, siempre, siempre. Los hijos aprenden de los padres primeramente. So, si ellos aprenden que leer puede ser algo divertido, puede ser algo donde yo voy a aprender mucho, entonces ellos también van a copiar, por decir, um, esas cosas también. Um, la tecnología, hablar sobre el uso de la tecnología de forma creativa, comprobar la calidad del contenido. Um, y toda esta información de, de que les acabo de, de presentar se puede encontrar en el website. Oh, I moved it and it's kind of covered. Um, abajo ahorita va a salir. Improvingliteracy.org tiene mucha información y lo bueno es que también tienen información en inglés y en español. So, ahí pueden um, encontrar Um, más chips y, y cosas para ayudar en, eh, con sus hijos en la casa. So para, para terminar, uh, me gustan mucho estos dos este, eh, uh, que encontré: que dice, no te preocupes, si tus hijos no te escuchan, te están mirando todo el tiempo. So como les había comentado previamente, siempre una de las cosas más importantes es modelar modelar el comportamiento que nosotros queremos que nuestros hijos aprendan, ¿verdad? Y eso es lo que sigue en, el, en la siguiente que dice no se, quede, no se puede exigir a los hijos lo que no somos capaces de hacer como padres. Entonces so, si yo quiero que mi hijo sea un buen estudiante y que, que y promover la lectura y promover la escritura, entonces yo necesito demostrarle a ellos cómo se hace y, y demostrarle que también yo voy a hacerlo. Que yo también puedo hacerlo o que lo vamos a hacer juntos. So, no sé si tienen algunas preguntas. i going to make this bigger. I kind of zoomed through everything because nobody. So, si no, si no hay preguntas, um, eso es todo lo que tengo para hoy, Miss Quintanilla. I'm going to stop sharing my screen.